Y recibimos aquí en el Living de Vivo Tucumán a nuestro querido Julio Daniel Urueña, que va a estar en la Copa del Mundo Qatar 2022 y nos va a acompañar, nos va a mandar contenidos y, bueno, será nuestra suerte de enviado y de corresponsal para la Copa del Mundo. Bueno, Daniel, bienvenido y felicitaciones por esta nueva experiencia que vas a vivir. Gracias, estás? Félix. Bien, buen día. Todo bien. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. ¿Cuándo viajas? El domingo. El domingo. El domingo. Bueno, ¿y estás ya con la valija lista? ¿Llevas mucho equipaje o no? No tanto. ¿No? No tanto. Va a ser más lo que vas a traer, seguro. Esperemos, esperemos. Bueno, dale. Sí, ya tienes. ¿Cuántos mundiales, Daniel? Este es el cuarto. El cuarto. ¿Arrancaste dónde? Sudáfrica. Sudáfrica, que para mí fue el mejor. ¿Sí? ¿Por qué? Y quizás porque era el primero, el destino también, muy lindo. Ajá. Hemos tenido oportunidad de conocer otras cosas. Claro. ¿Fuiste de safari? Sí, fuimos al Parque Kruger. Ajá. Una experiencia muy, pero muy linda. Y Rusia también. Después Rusia y, bueno, Brasil acá más cerca. Brasil acá cerquita, uno ya más o menos conocía, pero Rusia también es linda experiencia. Hermoso. Y ahora, bueno, otra cultura, ¿no? Sí, totalmente distinto. Otra cultura, mucho preparado. Muchas prohibiciones. La zona ya la conozco, pero es más estricto Qatar que Dubái, donde fui, pero... Por ejemplo, ¿cómo te preparás en ese sentido, digamos? ¿Qué sabés lo que no tenés que hacer, por ejemplo? Bueno, vi poco de lo que no hay que hacer, pero generalmente me porto bien, no tengo ningún tipo de problemas, así que estar atentos, sabemos que sos visitante y por más que no estemos acostumbrados a ciertas normas que son las que tienen ellos, tenés que adaptarte, no estás en tu casa, digamos. Mucho cuidado, mucha prevención, más como uno es, tranquilo. Claro, bueno, con el uso horario no vas a tener demasiados problemas, ¿no? Te complica, ¿por qué? Porque creo que hay 6, 7 horas de diferencia. ¿Cuántas son? ¿5? Sí, no, por más, ahí, ¿no? Más, un poquito más. A ver, ya confirmo a Marcelo, pero en definitiva, bueno, no deja de ser, bueno, peor era en Japón, digamos, eran 12 horas. 12, claro. A mí me pasó cuando estuvimos en China con el CF18, también era igual. Ajá. Pero acá, por ejemplo, a ver, a la mañana a lo mejor no la ves. Sí. Porque yo tengo que salir para el noticiero de América y allá son las 2, 3 de la mañana. Sí. Entonces hasta que terminás, acomodás, te vas a descansar y al otro día prácticamente que la mañana no y la bueno, uno me va y en uno Rusia, va. Por ejemplo, la mañana de Rusia casi que no la conocíamos. Claro, y bueno, estás ante un gran desafío también, justo en esta época, ¿no? Donde por ahí desde lo económico se hacía mucho más. 6 horas, me dice Marcelo. 6 horas, ¿eh? 6 horas, bueno. Un desafío, un trabajo, un proyecto, bueno, que finalmente llega. Sí. Y bueno, Telefe ha confiado también en vos Déjame para poder acompañarnos. Déjame que agradezca a América, a Sergio Resmazul, que me permite por supuesto, poder hacer esto. Sí. Así que, y bueno, y a los compañeros de Más Deportes también me dicen, bueno. ¿Sabes Daniel, cómo es esto? Vamos a estar en vivo, no te digo todos los días, pero sí, ojalá, ¿por qué no? Con la previa, con cositas, sabemos la capacidad que tenés, sabemos que si va caminando por ahí, qué sé yo, Beckenbauer, lo conocés, hay mucha capacidad periodística y mucha intuición también, ¿no? Y sí, memoria de elefante, dice que tiene, ¿no? Sí. Sí. Mucho. Veíamos un partido de cualquier selección y decía, me acuerdo, ¿te acuerdas de seleccionar de los jugadores que tenían? Claro. La memoria que tiene. No, no, y bueno, ahí está, por eso. ¿Cómo te alabo, Daniel? Gracias, Marcelo. Estábamos en el Mundial de Brasil y él salía a correr. Ajá, está bien, bueno. Está bien. Sí, salía a correr. Y bueno, yo también no, lo haría. Él salía. ¿Qué tiene? Vamos, un día lo acompaño. Sí. Tenía tiempo, obviamente. Claro. Tenía tiempo, cuando tenía tiempo. Estaba sano. Lo acompaño y mirá, le digo, Marcelo, viene Cuauhtémoc. ¿Qué es Cuauhtémoc? Cuauhtémoc Blanco, el mexicano, ex jugador ya. Sí, así sí. Que, y así a varios. Y así también claro, ¿viste? Hemos conseguido muchas notas, Marcelo, ¿te acordás? ¿Actores también? En el Maracaná estuvimos con Jorge Rojas, por ejemplo, compartiendo. Ajá. Hay ubicación. ¿Con quién? ¿Con el folclorista? Sí. Después estaba otro actor que no me acuerdo quién era. Reconocido. Bueno, así caminando, notas con Iván Zamorano, con la Bruja Verón, con el que se te cruce, ¿viste? Estaba en la playa, lo encontré el Pato Miguel, jugaba acá en San Martín, ¿te acordás? Sí, 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 sí. Fabri, no. Bueno, y en Qatar seguramente la experiencia, ¿no? Bueno, Daniel, entonces, a la gente de América, ¿sí? Que también hace un gran esfuerzo,
vas a estar por los dos medios, esto es importante, esto hay que decirlo también. ¿Y a quién más? Y a tanta gente amiga, sí, ¿no? Que ha colaborado para... Es un trabajo que lo hemos venido manejando todo el año. Yo, por ejemplo, el pasaje a Qatar lo saqué en enero. Sí. Después al otro, el tramo de España lo saqué hace 2 o 3 meses. Porque... ¿Costaba mucho menos? Sí. Hoy... Sí. Hoy creo que está a 580 mil pesos un ida y vuelta a Argentina-Qatar. Claro. Mira vos. Sí. Y... Hoy, ¿no? Hoy. Y después, bueno, se complicaba el otro pasaje porque fuimos a cubrir la finalísima también. Sí. Así que, pero no, todo resuelto. Bueno, ¿sos jodido con las comidas vos? Yo no. ¿No? Marcelo sí era. ¿Llevás empanada, Daniel? Daniel es de Famaillá. Imagino que llevás empanada, Daniel. Y ¿no? Mira, tendría que llevar unas cuantas docenas, claro, frisadas por la duda. Claro. Después me hago la nota yo mismo metiendo empanada. ¿Ah? Sí. Algunos dólares podés sacar, ¿no? Y llevas camisetas para intercambiar. Sí, llevas camisetas. Sí, ¿llevas? Llevamos. ¿Con el nombre de quién? No. Ah, perdón. Limpita, ¿no? Ah. En el Mundial de Sudáfrica no, sí. No, pero ahí van esponsoreadas, ¿viste? En el Mundial de Sudáfrica sí, cambié una que tenía una leyenda muy conocida por originales. Traje de Ghana, de Argelia. Claro. Y ahí están, ¿no? Está bien. Bueno, Daniel, recuerdos. Nos pone muy contentos que puedas cumplir este nuevo sueño, este desafío. Así que bueno, vamos a estar acá acompañándote y recibiendo lo que nos puedas proporcionar, nos puedas enviar desde allá. Bueno, el agradecimiento de nuevo a Sergio, a Resma, a la gente de América. Allá voy a estar con Juliana Chaile y con Maxi Obey, así que bueno, colaboradores de lujo. Bueno, Maxi Obey, el peladito, ¿no? ¿Sí? No, ese es Beto. Ah, perdón. Beto perdón. No va, Marcelo Menor. No va, Beto. Bueno, son gente que no va, Beto, siempre, va Maxi, Daniel. No va. Beto no va por sponsoriza. Ah, bueno, está bien. Importante. Es fundamental. Bueno, Daniel, buen viaje y bueno, a pasarla de la mejor manera. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Y también gracias por confiar. Ahí está. Daniel Urueña entonces nos va a acompañar desde Qatar. Estaremos con sus informes y sus envíos para esta Copa del Mundo que arranca ya en 10 días. ¿Eh? Estaremos ahí junto a la selección argentina y los principales partidos de la Copa.